Mercadito. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, supervisó esta mañana el operativo que desde hace unos días la policía viene realizando en el barrio El Mercadito, una de las zonas más calientes de la ciudad de La Plata. Paro bancario martes y miércoles. La Asociación Bancaria ratificó el paro de 48 horas, tanto para mañana como para el miércoles, y anunció movilizaciones en todo el país en rechazo de la oferta salarial de las cámaras empresariales de un aumento del 15% en 3 cuotas. Así lo anunció hoy en conferencia de prensa el secretario general del gremio, Sergio Palazzo. Problemas edilicios en escuelas, un tema que viene desde hace años y que los distintos gremios docentes vienen reclamando a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. En los últimos días, un ventilador de techo se cayó en una escuela de Melchor Romero. Afortunadamente, no hubo ningún herido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazine en este día lunes. Arrancó la semana. ¿Cómo le va, Martín Daer? Todo muy bien, todo muy tranquilo. Bueno. Buen fin de semana. Fin de semana lindo. Sí, muy agradable. En cuanto a lo climático, la verdad, no nos podemos quejar. No, para nada. Parece que va a seguir así por los próximos días. Temperaturas primaverales. Exactamente. Podríamos decir. Y sí, lejos, claro. y lejos la lluvia. Por lo menos por ahora. Exactamente. Por lo menos por ahora. Fin de semana, de suerte dispar para los equipos platenses. Gimnasia sigue sumergido en una crisis. Sí. Que veremos si termina con la dirección técnica de Facundo Saba. Por ahora sigue en el cargo, pero hay que esperar. Algunos sostienen que va a seguir hasta que finalice esta Superliga. Otros dicen, veremos si llega el partido del próximo fin de semana cuando Gimnasia visite en Córdoba Talleres. Lo cierto es que otra derrota dolorosa para el Lobo. Estudiantes ganó ayer. Sigue ahí, no está en zona de Copa Sudamericana, pero está en la puerta, expectante y con posibilidades concretas de meterse para la clasificación al próximo año. Bien, y cerramos tema deportivo, no se habla más. Hasta ¿estamos ahí de acuerdo? No decimos nada de Boca, la derrota. No, nada. Bueno, hablamos ahora, recién lo decíamos en uno de los títulos, la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y también el intendente de la ciudad, Julio Garro, en los distintos operativos que se están realizando en el barrio El Mercadito. Tengo que agradecer a Ritondo, a Patricia Bullrich, al presidente, a la gobernadora, porque esto se logra por trabajar en equipo. Todos los platenses sabemos y sabíamos que El Mercadito era un barrio inaccesible, donde hay muchísimos trabajadores, muchísimas familias, pero estaba tomado por 20 delincuentes o 40 delincuentes que hoy están presos y tienen que rendir cuentas en la justicia. Vamos a seguir trabajando en esta línea. Esto jamás ocurrió en la historia de nuestra ciudad. Siempre la política y la justicia miró para otro lado. Y como intendente y en nombre de todos los platenses, festejo que esto pase en agradecimiento, como dije hoy, al ministro, a la ministra y a todas las autoridades que hicieron posible que esto suceda. Julio, ¿cuál es el saldo de estos operativos que hicieron? Varios saldos. 11 personas que estaban con captura. Armas, drogas, cocaína, marihuana, vehículos con captura también. Se suma lo que pasó el fin de semana también con la marihuana en la autopista. Muchísimos avances que están en manos de la justicia y por supuesto van a seguir porque hay muchos días más donde se van a quedar trabajando en este lugar. Este trabajo que hacemos en conjunto con las fuerzas federales, por supuesto no es acá solo, sino hoy en la Carlos Gardel, en la Cava, en Villa Itatí, hay en varios lugares donde venimos haciendo este trabajo en conjunto. Había un diagnóstico que teníamos de La Plata que hacía que teníamos que hacer un refuerzo global con vehículos, con policías y en este lugar en particular un esfuerzo con fuerzas federales, ya que venía siendo un barrio que si viene de trabajadores, de gente honesta, en muchos lugares invadido por el narcomenudeo y por bandas
de delincuentes. Así que el trabajo en conjunto que venimos destacando desde el primer día con la ministra Patricia Bullrich y su equipo, con las fuerzas federales, nos permiten a nosotros hacer un trabajo en lugares donde hasta hace muy poco la presencia de fuerzas policiales era casi un imposible. Y los resultados, que ya lo contó Julio Garro, que lo va a contar también la ministra, son realmente importantes para el barrio, para normalizarlo, para que sea más seguro, pero es un combate que hay que dar todos los días. Contra el narcotráfico, contra los delincuentes, y no vinimos para pasar un tiempo e irnos, sino vinimos para quedarnos acá y tener presencia en otros barrios, como recién les comentaba, que es un trabajo que de hace meses venimos haciendo junto con el Ministerio de Seguridad de Nación. El primer tema que queremos rescatar, que es un tema muy importante para el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Intendencia de La Plata. Es decir, llevado adelante por el, en este caso, por los Ministerios de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Policía Federal y la Policía de la Provincia. Primer tema fundamental. En la Argentina, de nuestro gobierno, no hay territorios donde la policía o una ambulancia o un grupo de la municipalidad no pueda entrar. Donde no se puede entrar, el intendente inmediatamente avisa y nosotros hacemos una política de intervención, de saturación, de trabajo, donde lo primero que se hace es abrir y liberar a la gente que está presa de bandas que intentan dominar el territorio. El dominio territorial, reemplazar el estado de los déspotas, de los capangas, por el estado legal, es un principio fundamental. Cambiamos de tema y vamos a escuchar la palabra del presidente Mauricio Macri hablando en la Cumbre de las Américas. Entre varios temas puntualizó en la situación que se vive en Venezuela. La preocupación para Venezuela, por los millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su tierra, y pero por aquellos que diariamente sufren la carencia de alimentos y servicios sanitarios básicos. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que el gobierno de Venezuela deje de negar la realidad y acepte la colaboración regional y la ayuda internacional que permita superar esta crisis humanitaria que se ha vuelto insostenible. Teniendo en cuenta el tema que nos convoca, no hay duda que el caso de Venezuela muestra en el caso extremo lo que puede llevar a una sociedad un proceso de corrupción descontrolado. Mientras tanto, no podemos mirar hacia otro lado. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. La Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Insisto, la Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Eso no es una elección democrática. Tenemos que seguir trabajando juntos por una verdadera salida democrática y pacífica para Venezuela. El motivo de estas cumbres no es, ni debe ser, realizar un ejercicio de recriminaciones en donde todos culpamos a otro y regresamos a nuestros países conformes por saber que los responsables son los demás. Estar acá representa un compromiso con una agenda hemisférica plenamente vigente. Hagamos que tenga sentido y seamos capaces de mirar hacia adelante, entendiendo que los esfuerzos colectivos siempre resultan más eficientes para resolver los desafíos que compartimos. Hoy comenzó en nuestra ciudad el cambio en las paradas de micro, desde Plaza Italia hasta Plaza Rocha. Sí, me pasó por la cara. Estoy llegando tarde a la facultad. Así. No tuvo ni siquiera la gentileza de esperarlo, ¿no? No, nada. No, me pasó por la cara, como sabes, así. No, ni sabía del cambio de paradas, no sabía nada. Vine preguntando hasta que llegué acá. Ah, bueno, y te pasó eso, no estaban enterados y pensaron que paraban en un lugar y paraban en el otro. Sí.
así que ya terminó perdiendo todo. Sí, encima hay un señor accidentado para eso, así que se paró uno ahí y ya son dos que voy perdiendo, así que ya llego tarde, olvídate. ¿Y los carteles qué indicaban, digamos? ¿Están bien indicados o vos fuiste a pararlo donde lo esperás siempre? Y... Claro, yo fui a esperarlo donde lo paro siempre para ir a la facultad, no sabía nada y no hay un cartel, digamos, en esa parada que diga que se trasladó a otra, así que vine preguntando, como te digo, hasta que llegué. ¿Y ahora llega tarde? Sí, llego tarde. Y no, me parece que estaba mal porque... Yo, por ejemplo, tengo que tomarme dos micros, el 307 y el 214. Hay unas paradas que cambiaron y otras me quedaban bien. Me bajaba el 307 y me tomaba el 214 ya. Y ahora que cambiaron, me tengo que caminar una cuadra más o una cuadra menos y... Antes se pararon en el mismo lugar y ahora no. Y ahora no. Sí, dicen que esto lo busca como para mejorar la frecuencia. ¿Vos te parece que puede ser o no? Sí, no sé. Hay alguna gente que le conviene, otras que no. No, está bien. Mejor. Sí, es mejor para el que anden mejor los autos y no tanto lío. ¿Vos entendés que todos los micros, digamos, que te vayan para el lugar que vos tenés que ir, paran en el mismo lugar ahora? Sí, en igual. Lo único que cambiaron las paradas de Plaza Italia y eso, pero después... ¿Parece que puede llegar a mejorar la frecuencia esto? Y esperemos que sí, esperemos que sí, que ahí sirva para algo. ¿Habitualmente lo esperás demasiado vos el micro? Sí, sí, bastante. La verdad que sí. No se puede así, porque nos cambian la parada de un lado para el otro, no sabemos dónde tomar el micro. No nos conviene que nos cambie la parada, queremos que vuelvan las paradas de siempre. ¿Le cambió a usted donde lo tomaba habitualmente? Pues veo que recién preguntaba con otro porque señor. Porque viste que yo tomo el sur a veces, sí. No sé dónde tomarlo. Ahora tomo el oeste acá, porque está la parada del oeste, pero cuando viene el 24, ya hace una hora que estoy esperándolo. Dice que es como para mejorar la frecuencia, ¿cree que estas cosas pueden ayudar o no? Y no sé, pero siempre el que paga el pato es el que usa el usuario. Mejoran, pero no vemos mejora, realmente no vemos mejora. ¿El cartel que vos estabas decía que ese micro tenía que parar? No. No. No, o sea, para allá el micro y allá tampoco sabía que paraba. Sé que para en... Digamos, lo cambiaron ahora. ¿Lo cambiaron? No, no sabía nada igual. ¿Y todos ustedes salieron corriendo a agarrarlo y no? No. De ahora se llega tarde a la facultad, pero bueno, voy a averiguar dónde para el micro. Y esto, por supuesto, que trae como esta incertidumbre que escuchábamos recién en la gente de no saber cuál es la parada que le corresponde. Es una cuestión, bueno, estaban acostumbrados y ahora hay que ir adaptándose a esta nueva medida. Sí, ¿no? Sobre todo el tema de las conexiones, ¿no? Recién le escuchábamos a la joven que hablaba de, bueno, cómo tenía que ahora readaptarse a estos cambios, porque lo que era un cambio de micro que se bajaba y ya se tomaba el otro micro, bueno, ahora... tendrá que caminar un par de cuadras. Bien, ¿hacemos la primera pausa? Ya regresamos con gente invitada. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123, 412-0123. Hola, mi nombre es Florencia. Hace 3 días abrimos el local Mostaza de la Repu. Soy Carlos, soy el heredero de Tionis de la República de los Niños. Mi nombre es Pamela, estoy acá cargada del local de Belgian. Soy Macarey, trabajo en Kidpoint de la República de los Niños. Somos Florencia y Agustina de Burger Stand. Y los invitamos a todos cuando tengan ganas de venir a conocerlo para disfrutar del circuito gastronómico de la República de los Niños. Que durante los fines de semana va a estar abierto hasta las 12 de la noche. Los esperamos en la República. Tiene un montón de opciones para disfrutar, así que bueno, los esperamos con toda la familia. No se olviden que los fines de semana pueden venir a cenar. Olvir TV,
El programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El Día te regala una casa de Viviendas Estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de Viviendas Estilo. El sorteo se realizará el 29 de junio. Auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Lo decíamos en un comienzo, Martín, el tema de los problemas edilicios en distintas escuelas de la región y también de la provincia. Es un tema que no es que año tras año se va modificando de establecimiento, sino que en realidad hay colegios a los que nunca llegaron las soluciones por parte de los gobiernos de turno, ¿no? Uno de esos casos es la escuela primaria 39 de Melchor Romero, que hacíamos mención en la apertura, con la caída de este ventilador que podría haber sido una tragedia. Sí, obviamente. Y no es... Esto sirve para muestra un botón, dice el dicho, y me parece que viene al caso, porque para muestra, en este caso fue un ventilador, pero son varias las falencias que se ven en varios colegios, podríamos decir la gran mayoría de los colegios, lamentablemente, de la ciudad y de la región. Una situación que se viene manteniendo, lamentablemente, desde hace varios años. Vamos a presentar a nuestros invitados. Uno de ellos es Patricio Fleitas, que él es maestro de la primaria 39 de Melchor Romero. ¿Qué tal, Patricio? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y Amelia García. Ella es de Suteba Multicolor. Amelia, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Patricio, lo que mencionábamos recién es tal cual como ocurrieron los hechos. Es tal cual como ocurrieron los hechos y ahí comienza todo el gran detonante que estamos viendo últimamente con casi una pueblada de la comunidad de romerense, uh-huh, donde los padres se ponen a la lucha encima y salen a pelear por la escuela. Esa caída del ventilador de techos es el donde comienza el final, digamos, que esto es algo, un final anunciado. Digamos, la escuela viene pidiendo hace ratos, hace muchos años, el mantenimiento y la infraestructura que estaba pendiente. Desde el 2016 había una promesa de la Dirección General de Escuelas, de mantenimiento, de infraestructura, del Consejo Escolar, que iba a haber mantenimiento en las aulas de quinto y sexto grado, que se llueven literalmente, así como lo estoy diciendo literalmente, llueve tanto adentro como afuera de la misma manera. Y en las aulas, que había habido un cortocircuito el año pasado, por ejemplo. Uh-huh. Cuando sucede eso, digamos, se produce ese cortocircuito y las térmicas ni los disyuntores han saltado. Digamos. Un peligro. Un peligro, exactamente un peligro. Y en esas aulas, donde continuamente están lloviendo, ¿sí? Digamos, esas aulas pasan cables y continuamente está el peligro latente. Digamos,
es un deterioro que viene constante y hace mucho tiempo. En el 2016 le hicieron la promesa a los padres, que estos mismos padres que son los que están llevando a cabo la lucha, ¿no? Digamos, junto con los docentes, son los mismos padres que fueron, le hicieron la promesa de que se iban a cumplir las obras sí o sí en el febrero del 2017. Fue una promesa para que se vuelvan a dictar clases. Estuvieron suspendidas 3 semanas las clases en octubre del 2016. Nuevamente vuelve a ocurrir este hecho y, por supuesto, desencadena todo el fastidio y el enojo de aquellas obras incumplidas por parte de las personas que se habían dicho que se iban a hacer las obras estas pendientes. A todo esto, los padres han tenido reuniones con representantes del consejo escolar, con gente de mantenimiento, con gente de infraestructura, y el otro día, en el día viernes, se realizó una reunión de padres con aproximadamente 100 padres de la escuela del turno tarde, y que se les prometió que en el día miércoles de esta semana iba a haber una reunión para ver de qué manera se iban a solucionar estos conflictos. Estas aulas que se llovían, ¿por qué viene el enojo? Porque en la escuela en este momento ha recibido una partida de 1.500 millones de pesos. Un millón y medio de pesos. El tema es que se están destinando para realizar un baño para chicos con discapacidades, que en este momento no es urgente, y la mayor cantidad del dinero restante es para pintar la escuela. ¿Cuándo se enteraron eso los padres? Imagínense ustedes, digamos, una escuela que se está cayendo a pedazos, donde todo segundo ciclo, digamos, la mayoría de segundo ciclo, las aulas que dan al patio, al exterior, digamos, hay aulas que tienen 20 años aproximadamente y otras aulas que tienen 12 años de antigüedad. Patricio, ¿pero cómo se administra esa partida o quién la administra? Ahí viene el punto, digamos, nunca fue consultada ni siquiera la institución, ni los directivos, nadie dice quién fue, pero sí viene la partida aparentemente de la DPI. Por lo que hemos escuchado, digamos, la DPI dijo, digamos, esta partida de dinero, que sea para construir el baño para alumnos con discapacidades y que se pinte la escuela. Digamos, esa partida la da la provincia al municipio, el municipio la acepta y esa partida fue destinada a la escuela. Es más, nuestra escuela es una de las escuelas que tiene menor partida de dinero. Es la escuela que menor partida de dinero tiene. Teniendo en cuenta que las paredes estuvieron casi a punto de estar electrificadas. Hace 2 semanas, justamente, hubo un cortocircuito en la sala de maestros y la llave nunca saltó, el disyuntor nunca saltó. Lo que reclaman los padres, es más, se lo plantearon directamente al otro día a la gente del consejo escolar y a los de infraestructura. Ustedes, ¿nos pueden asegurar? Esta fue la pregunta de los padres. ¿Ustedes nos pueden asegurar que esa pared no se va a caer y que esa pared no va a estar electrificada? Silencio. Le volvieron a retirar la pregunta. ¿Usted le mandaría a sus hijos a la escuela sin que tener miedo de que esa pared se caiga? No lo podemos garantizar, dijeron. Esas fueron las palabras. Entonces, más enojo aún. Entonces los padres quedaron que el miércoles ellos quieren recibir una respuesta de cuándo van a comenzar realmente las obras y cómo debe ser en esas aulas que se están lloviendo y que las paredes, no sabemos qué puede haber detrás de esas paredes. Amelia, generalmente se suele hacer un informe o un relevamiento de cada una de las escuelas y en qué estado está, como para que después surja esta partida presupuestaria. Ahora, en orden de prioridades, ¿quién lo maneja eso? Funciona la unidad ejecutora distrital, o sea, que es una reunión de gremios, funcionarios de educación, de infraestructura, consejo escolar, municipio, y docentes, autoridades de la escuela y autoridades docentes. ¿Distrital? Perdón, Amelia, te corté. ¿Depende de lo que era la UEP o de la UEP ya no...? No. Es una reunión de las diferentes actores involucrados en el tema de la infraestructura, o sea, las escuelas con sus requerimientos, los gremios con también su relevamiento de necesidades y orden, bueno, de prioridades. Autoridades que tienen. El tema es que uno tiene que estar decidiendo entre el que está agonizante, digamos, y el que está moribundo, porque es así. Y el dinero es restringido. Acá el problema es la cantidad de dinero que se destina y el ajuste que se lleva adelante. Y que no se cumplen con los compromisos que se adquieren.
Claro, que por un lado es el tema del dinero, que es escaso, depende de la necesidad de cada colegio. Pero por otro lado, si encima se mal invierte, no se resuelve el problema. Ni hablar de que este es un ejemplo patente de mala inversión, de que no se destina a donde se debe destinar. Porque ¿para qué quiero la pared pintada si está corriendo riesgo de caerse y poniendo en peligro la vida o la integridad de los chicos? Entonces, esa es una cuestión que se debe hacer, se debe tomar nota de lo que plantean los docentes, las autoridades de cada escuela, que no dejan de reclamar, no es que no han hecho el reclamo, no es que hay negligencia de parte de las autoridades, los directivos, generalmente los directivos viven escribiendo notas y elevándolas y caen en saco roto y nadie da respuesta. Pero el problema excede totalmente a las autoridades e inclusive a veces a las autoridades distritales, a los inspectores y demás, porque el problema es lo que quiere hacer la provincia. Si la provincia desmanteló la unidad ejecutora provincial, es una pauta, ¿no es cierto?, de que no está dentro de sus prioridades ni construir escuelas, ni llevar adelante todas las refacciones, y van a responder ante la movilización únicamente. Ahora, en estos días, se movilizan el día viernes las comunidades educativas de la escuela primaria 23 y la secundaria 83, creo 83. Que es, 81. La secundaria 81 y primaria, que funcionaban en el mismo edificio, sí, y que se quemó el año pasado. Y que estamos a foja cero, no hay respuesta por parte del gobierno, tienen que trasladarse, dictar clases en otro lado, dictar de manera de lo más precaria. Sí, que de hecho se hizo un festival, ¿no?, para juntar fondos. Se hizo un festival, se vendió comida, bueno, hicieron muchas iniciativas, pero hay que construir otra vez, hay que construir un edificio, por empezar, sí, que funcionaban juntas. Hay que ver que la población crece y entonces lo que antes funcionaba en dos aulas ahora no alcanza, no es, claro, es insuficiente y hay que construir. Lo mismo pasa en la secundaria 37 de Arana, funcionaba dentro de la escuela primaria 46, ahora están reclamando edificio propio, tienen aulas en lugares que no son propios de la escuela, en un lugar parroquial que lo presta. Bueno, se ha prometido y hace años y años y años que el reclamo se reitera y no pasa nada. Entonces, empiezan a movilizarse las escuelas junto con los padres, los alumnos. Bueno, ha habido una movilización de los secundarios muy grande la semana pasada, porque no hay respuesta, no hay respuesta. Mientras tanto, el municipio, que es ahora el que recibe partidas que tienen que ir destinadas a educación, argumenta los trámites, lo engorroso de los trámites, las autorizaciones, y que tiene que cumplir determinados trámites para poder dar respuesta. Bueno, La parte burocrática. Las respuestas tienen que estar rápidamente, porque si no caemos en lo que pasó en la escuela 39, que hay que ir cuando ya, hay que ir a tapar el pozo cuando ya se vino abajo y ya se cayó uno adentro. Patricio, nosotros no queremos eso. Y imagino que ahora que se viene el invierno, que las temperaturas bajan, bueno, todo este panorama recrudece. Recrudece como todos los años, digamos. Pero lo que ha pasado en estos días es que el Consejo Escolar estuvo desde el comienzo, tuvieron que aparecer después del movimiento de los padres, que salieron a llamar a los medios, llamar a las radios. Por supuesto, el mantenimiento apareció. En este fin de semana estuvieron trabajando sábado y domingo, revisando estufas y todo lo que es la instalación eléctrica. Supuestamente, digamos, se revisó, todavía no se han cambiado, se tienen que cambiar todo lo que tiene que ver con varias estufas que se encuentran en mal estado. Le faltan partes, digamos, algunas ya no sirven más, están fuera de funcionamiento. Digamos, por supuesto que con todo este movimiento, digamos, porque no, en estos momentos se llega a esperar el invierno cuando se prenden las estufas y ahí empieza uno a reclamar. Con todo este movimiento de padres, lo que están haciendo es empezar a revisar aula por aula, ¿sí?, a ver cómo funcionan las cosas. Lo que quedó pendiente, supuestamente, de este fin de semana, se tenían que haber revisado todos los ventiladores de techo.
Eso no sabemos si se hicieron. Sabemos que se revisó la instalación eléctrica y las estufas. Pero los ventiladores de techo, hasta el momento, no sabemos si se revisaron. La instalación eléctrica es un tema muy importante porque sí. En un techo que pierde y no salta la térmica, sí. Bueno... Es grave. Es lógico, ¿no? Que se sí. Piense que cualquier chico puede tocar la pared. O sea, es una cuestión que te apoyás, una cuestión lógica sí. Y sumamente peligrosa. Me llama la atención esto de que no salte la térmica y que no haya una respuesta inmediata ante algo que es sumamente peligroso. No, apareció el electricista, digamos, y produciendo algunos cortes, a ver si funcionó el disyuntor o no, digamos, saltó o no, no. El tema es que hay que probar en todas las áreas. Claro, claro. Y claro. Te agrego una cosita más. El día miércoles, por si algo le faltaba, en la puerta de la escuela fue el municipio, porque estaban tapadas las cloacas, hicieron un pozo, destaparon el caño troncal y hay un pozo de más de 1.5 metros de ancho con 1 metro de profundidad en la puerta de la escuela. El municipio no se hace cargo, la delegación dice que no tiene tapa para esa medida y eso está al aire libre, sin, ni siquiera con un corralito para tapar el pozo. En la puerta de la escuela. En la puerta de la escuela. Lo hizo el municipio, el municipio. Fue el miércoles o jueves a destapar y el caño troncal quedó al aire libre. En la puerta de la escuela. Bueno, esperemos que empiecen a aparecer estas soluciones a tantos reclamos de hace tantos años, como bien lo decías, Amelia, ¿no? De hace muchos años, y yo quiero destacar, porque la gobernadora ha salido a decir que están muy preocupados y que ellos van a dar, dan soluciones, etcétera. Acá está la prueba. Todos los días las escuelas reclamando y el dinero no aparece. No es una prioridad la educación. No es solamente que ajustan con el salario de los docentes que nos quieren dar un 15% cuando la inflación prevista para este año va a superar el 22%. Puede haber otro paro, ¿no? Esta misma semana o la semana próxima, depende de la reunión que tengan. Es lo que se votó, es lo que votaron las asambleas de las escuelas, es lo que se votó la realización de un paro. Nosotros reclamamos un plan de lucha porque está visto que con los maestros en las aulas, como pretende el gobierno, no hay respuestas. Entonces, es el propio gobierno el que incentiva que tengamos que salir a la calle, que tengamos que suspender clases, porque no hay respuestas. Se reitera todo el tiempo la misma propuesta, se insiste con lo mismo, con cifras en negro. María Eugenia Vidal dijo... Nosotros, el Estado no paga cifras en negro y todo lo que están ofreciendo son cifras en negro que no van a cobrar los jubilados y que están sujetas también a otras variables, porque si un docente se enferma o se le enferman sus hijos, la mayoría somos mujeres, tenemos hijos a cargo, familia a cargo, corremos el riesgo de no cobrar el presentismo. Pero además hay tantas falencias porque no funciona el sistema para pedir las licencias médicas. Por lo tanto, los suplentes corren el riesgo de no cobrar porque claro. Si no se carga la licencia del titular que la tomó solicita, licencia, ¿no? El suplente tampoco va a cobrar. IOMA, como no paga, los médicos han restringido los bonos a 6 por año. Bueno, con 6 bonos una persona que está enferma no hace nada. El que está sano puede... Sí, puede llegar a no utilizarlo, de hecho. No utilizarlo. Entonces, es todo muy caótico. Acá hay un recorte muy grande que afecta fundamentalmente a los trabajadores y sus familias cuando nosotros estamos aportando, estamos concurriendo a la escuela y estamos... cumpliendo con todo lo que nos corresponde. Pero es el Estado el que no está cumpliendo y hay un recorte, un ajuste, que obedece, creo, a los compromisos financieros que el gobierno ha asumido y que tenemos que pagar nosotros. Recorta por nuestro lado. Muchas gracias a los dos por haber venido, muy amables. Gracias a ustedes. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos con más información en un ratito, información deportiva.
Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. La nueva colección Otoño-Invierno ya está en Rider Jeans. Esta semana con descuentos promocionales. ¿Te los vas a perder? Rider Jeans, 47 entre 7 y 8. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El cartonazo de esta semana tiene un pozo de 150 mil pesos. ¿Ya comparaste los números que se publicaron en El Día con los de tu tarjeta? ¡Súper, súper cartonazo vacante! ¡Gratis! Puede ganar 150 mil pesos con el cartonazo. ¡Sí! ¡Súper pozo acumulado de 150 mil pesos! En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Hola, mi nombre es Florencia. Hace 3 días abrimos el local Mostaza de la Repu. Soy Carlos, soy el heredero de Tionis de la República de los Niños. Mi nombre es Pamela, estoy acá cargada del local de Belgia. Soy Macarey, trabajo en Kidpoint en la República de los Niños. Somos Florencia y Agustina de Burger Stand. Y los invitamos a todos cuando tengan ganas de venir a conocerlo para disfrutar del circuito gastronómico de la República de los Niños. Que durante los fines de semana va a estar abierto hasta las 12 de la noche. Los esperamos en la República. Tiene un montón de opciones para disfrutar, así que bueno, los esperamos con toda la familia. No se olviden que los fines de semana pueden venir a cenar. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Nos metemos en la información deportiva, lo que ha dejado el fin de semana, y comenzamos con la victoria del Pincha ayer en Paraná frente a Patronato, un Estudiantes que vistió nuevamente camiseta alternativa, esa naranja furiosa que tiene el Pincha en esta época de mucho marketing. Estudiantes con una camiseta muy particular. Las dos primeras para Patronato, que se aproximaba sobre el arco de Mariano Andújar. La última veíamos el remate de Abel Peralta, pero iba a llegar en la primera que profundizaba el Pincha, el gol de Lucas Rodríguez, Tití Rodríguez, para aprovechar el pase de Melano. Un contragolpe, Melano alcanza
perdón, Titi Rodríguez alcanza a puntear. Ahí está Merano, el desborde, levanta la cabeza, espera que llegue alguien al área y ahí apareció Lucas Rodríguez, mano a mano con el arquero Bertoli y definición al primer palo. Otra para Estudiantes. Aquí se va muy desviada de Melano, que gana en velocidad, pero que definía desviado. Otra para Estudiantes que mereció la victoria y mereció por una diferencia mayor. Este mano a mano también de Melano, que se quedaba Bertoli con el balón. Ya nos vamos a la segunda parte. El centro atrás, el remate a la carrera, el desvío de Otero, de Juan Fernández Otero, ante el desborde de Lucas Rodríguez. Otra para el pinche, este es increíble. Es increíble porque quiere controlar Juan Fernández Otero, se pasa de largo, no puede frenarse, el control no es bueno y después se tira con los dos pies hacia adelante, llevando peligro sobre el cuerpo de Bertoli, que pudo reponerse. Otra para Estudiantes. Otra muy clara para el pincha. Toda de Estudiantes. El centro atrás le queda a Otero. La pelota se desvía en el defensor y se desperdiciaba. Otra ocasión para Estudiantes. Aquí el desborde por la izquierda, el centro. La definición. Increíble. Cruza todo el área. Después de Ubarbiar la mete otra vez. Pero Melano se había quedado con tanta bronca que no siguió, miren. Centro de Ubarbiar, define Melano, valía, pero define cruzado y la pelota se queda en el segundo palo. Y mírenlo a Melano atrás, lamentándose en los carteles y cuando mete la pelota de Ubarbiar, Melano todavía estaba con bronca por la definición fallida. Esta fue buena para Patronato. El tiro por arriba, recordemos que sufrió dos expulsiones de Lemos y de Andrade. El conjunto de Paraná, Estudiantes, está cerquita, pero todavía no entra en la zona de clasificación a la Sudamericana. Importante victoria del pinche en Paraná, sobre todo para reponerse después de lo que había sido la derrota frente al Funebrero, frente a Chacarita. El pincha jugará el día viernes recibiendo en el Estadio Ciudad de la Plata a las 21:15 a Belgrano de Córdoba. Vamos a hablar de lo que fue la derrota de Gimnasia el día viernes. Un Gimnasia que no levanta cabeza. Jugó el equipo de Facundo Saba, que sigue siendo el entrenador, más allá de los rumores varios que se dieron durante todo el fin de semana. Sin embargo, las jugadas. Este es increíble, que no puede definir Facundo Oreja debajo del arco y la pelota que se va desviada. Esta es de Alemán para Falabelli y el gol del Lobo, que se ponía en ventaja en el Bosque. Buen pase de Brian Alemán y muy buena definición de Lorenzo Falabelli. Gimnasia que le ganaba 1-0 Atlético Tucumán, que empezaba a generar más situaciones de riesgo. Hasta ahí era todo del Lobo. El remate que no podía definir Guanini y empezaba a responder el equipo tucumano. Esta es una de las situaciones más claras que tuvo Atlético de Tucumán. La definición desviada de Leandro Díaz, que iba a tener más. Ya nos vamos al segundo tiempo. Primero Alemán. Esta es una muy buena tajada de Augusto Batalla ante el cabezazo de Guanini. Todo en el segundo tiempo. Solo. Buen cabezazo. No le salió esquinado. Y le dio la chance a Batalla de quedarse con el balón. Pero iba a llegar la igualdad. El remate. Tapa Alexis Martín Arias. La definición de Toledo. Tapa el arquero. Pero de volea le pegaba Melo, Alejandro Melo, para poner el 1-1. Buena definición del mediocampista del equipo tucumano. Y está Borbollón
con varios jugadores de Gimnasia intentando definir, pero la iban a rechazar. Aquí Toledo, la media vuelta, bueno, varias pifias. Ninguno puede rematar de forma concreta al arco. Y después iba a llegar esta jugada. El desborde, el centro, el pase de la Pulga Rodríguez, que siempre tiene la cancha en la cabeza para la definición de Gervasio Núñez. Lo daba vuelta. Atlético Tucumán en el Estadio del Bosque. Buen pase del Pulga Rodríguez. Y la definición. De Gervasio Núñez, derrota de Gimnasia, victoria de Atlético Tucumán, un lobo que estará jugando el día sábado 15:30 visitando a Talleres en Córdoba, un partido muy pero muy complicado que tiene Gimnasia, por ahora con Saba. Saba que mañana va a dar conferencia de prensa y tal vez haya un panorama mucho más claro, pero la situación obviamente es de crisis futbolística en el lobo. Y en los protagonistas estamos en compañía de una mujer taxista. En los últimos días está siendo novedad esto de que uno se suba a un taxi y sea conducido por una mujer, ¿no? Le damos la bienvenida a María de Los Ángeles Suárez. ¿Qué tal, María? ¿Estás? Muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Cómo es la sensación desde que decidiste ser taxista? Es hermosa. Es hermoso, a mí me encanta. Yo estoy de lunes a lunes en la calle y me encanta. Yo trato bien al pasajero, me gusta el pasajero, me gusta todo. Me gusta ¿Es que otra pasajeros... la predisposición de un hombre, por ejemplo, cuando sube a tu taxi? No tengo problemas con los hombres. Uh-huh. Yo digo siempre que me toma gente linda en ese sentido, ¿no? Que va con buena onda, ¡Ay! Tenemos una taxista mujer. A veces hay señores mayores que van con la esposa en banco de jubilado y dicen, ¡uy! ¡Una chofera! Claro. Es muy lindo. Y buen trato. Y a veces te dicen, ¡qué bien que conduce! Yo no me imaginé tanto. Me dicen, ¡ah, muy linda! Sí. ¿Y siente que la mujer se siente con otra tranquilidad cuando ve una mujer que está manejando el taxi? Sí, por supuesto que sí. Sí, las chicas sobre todo y señoras grandes, sí, se sienten más cómodas. Que se sienten con más confianza. Sí, con más confianza y a veces hacemos de psicólogos. A mí me ha tocado varias veces de escuchar y ayudar a chicas jóvenes a resolver un problema en el camino y a veces a señoras también, ¿no? Sí. Mari, ¿y qué horario haces en la calle? Yo comienzo 7:15, a las 12 me voy a almorzar. Y después vuelvo. Vuelvo a las 3 de la tarde hasta las 6:30 ahora más o menos. Bien. ¿Y las chicas qué es lo que comentan? Más allá de que recién dijiste, a veces hago de psicóloga, pero ellas se sienten seguras, han hecho mención de este acoso con cifras realmente alarmantes que se vienen conociendo en los últimos meses respecto de las mujeres. No, a eso no. No, hablamos del tiempo, de la vida de uno y si... Es como dicen, que está comprobado, que si el pasajero no le cuenta su vida, el taxista le cuenta la de él. Y les interesa saber cómo empecé, por qué empecé, cómo era, qué era mi vida. Y les gusta. Y la historia de mi vida es muy linda. Yo soy feliz con todo lo que yo les puedo contar. Y a nosotros también nos interesa cómo empezaste, María. Claro, ¿Cómo lo elegiste? Cuando yo empecé a conducir, yo me había enamorado de un hermano de una amiga. Y no me daba importancia. Entonces yo trabajaba muy bien, fui y me compré un auto. Un 0 kilómetro. Y bueno, no sabía manejar. Y vino él a enseñarme, se ofreció. Y bueno, me lo conquisté, me casé con él. Tuve 4 hijos. Qué buena historia. Y lamentablemente enviudé. Pero bueno, me quedaron mis 4 hijos, que son una maravilla. ¿Y cuánto hace de taxista? Usted es muy joven. Hace 12 años. 12 años. 12 años que empecé. ¿Por qué? Porque yo tenía el taxi en casa
Y bueno, no me animaba a poner chofer, qué sé yo, una cosa a la otra. Y bueno, un día salió un informe de Juan Carlos Verón en el diario, sí, en donde decía que estaba en ese tiempo el doctor Alac como intendente, que todos los taxis que no estuviesen en la calle trabajando iban a perder la habilitación. Yo a Juan Carlos Verón no lo conocía, me acerqué y le dije, ¿qué puedo hacer con mi taxi? Me dice, ¿usted qué necesita? Y un chofer. Me dice, en este momento no tengo a nadie para recomendarle. Digo, entonces lo alquilo. Y me dice, no, señora, usted tiene un hijo menor. Mi hijo en ese momento tenía 17 años. Dice, puede tener problemas. Dice, no es legal. Se alquila, pero no me gustaría que usted tenga problemas. Bueno, entonces lo vendo. No, señora, una herramienta de trabajo nunca se vende, me dice. Yo dije, todo que no. Claro. Me dice, ¿usted qué está haciendo? Nada. Yo estaba guiando acá en La Plata, porque me puse a estudiar después de viuda guía de turismo en Universitas. Y entonces estaba guiando acá en La Plata, pero bueno, cuando dije nada, entonces me dice, condúzcalo usted. ¿Yo, taxista? Sí, ¿por qué no? ¿No tiene registro? Sí, pero no para taxi. Bueno, hay que sacar la ampliación, la libreta sanitaria. Hay que ir a hacer los trámites porque usted debe de ver desinfección, porque no las ha hecho y lo tiene parado. Yo la acompaño. Bueno, me acompañó, me ayudó a hacer todo. Hubo que pagar lo que se debía por las desinfecciones. En eso no me salvó de nada. Y empecé. Salí un día y ya me gustó. El primer día que salí fue comiquísimo, hermoso. Yo toda, dije, bueno, hoy soy taxista, me pongo en 12:59 y viene un señor, sube todo él, muy, muy coqueta, muy lindo. Me dice, Barrio Jardín. ¿Cómo hago para llevarlo? ¿Cómo, usted no sabe? No, mire, yo le explico, hoy es mi primer día. Si usted me explica, yo lo llevo. Si usted no me dice, claro, Barrio Jardín no es decir Barrio Jardín, era como que me lo habían mandado, ¿no? Pero ese propósito. Claro, entonces me dice, bueno, yo le explico, vamos. Y bárbaro, llegamos bárbaro. Cuando él me dijo la dirección, todo era fácil. Claro. No era una cosa. Pero él primero se puso a reír. Bueno, Mari, ¿y qué pasó con sus hijos? ¿Estuvieron de acuerdo enseguida en que usted empezara con este trabajo? ¿Le generaba temor por la inseguridad o por el hecho de que fuese una mujer al frente de este tipo de trabajo? Que ahora ya lo hablamos en otro sentido, pero en algún momento, y hace 12 años, era muy masculino, si así claro, se quiere. Sí, sí. Sí, porque El auto era un famosos taxis grandotes y en cambio yo estaba acostumbrada a manejar autos chicos. Entonces, cuando yo dije los dos más chicos, no, las dos más grandes, las hijas, sí, mamá, sí, dale, sí, sí, dale. Así que habían dos y dos. Entonces mi hijo, que era adolescente todavía, iba y le decía a los amigos, mamá va a empezar a manejar el taxi de mi papá, tengan cuidado. ¡Ah, nos vamos a esconder atrás del aro! ¿Y cómo es la convivencia con los otros taxistas? No, bueno, por ahí ahora, ya con varios años, es bueno, pero en el comienzo, ¿cómo fue? Buenísimo, ¿sí? Porque a veces me pasaba algún desperfecto en el auto que yo no lo entendía, yo estaba acostumbrado a otro tipo de coche, y me paraba y les decía, por favor, ¿me ayudás? Espera, bajo el pasajero y vuelvo. Bajaban el pasajero y volvían a ayudarme. De 10. Hubo gente que, taxista que se... De 10. Nunca marcaron esa diferencia de una mujer jamás, al volante. No, para nada. Al contrario, si para ellos un día el auto echaba humo, yo no sabía de qué era. Pará, me dijo. Se bajó el hombre y dice, no, pará, te falta agua, estás perdiendo agua, mirá. Bájate acá. Entonces me fui ahí, compré agua y le agregaron agua, llamé al mecánico mío. Bueno, perfecto. No, pero ellos divinos. No, no sigas, por favor, que te va a pasar esto. Después ya uno se habitúa. ¿Qué piensa de lo que se ha generado en el último tiempo de una movida taxis y también remises de mujeres en donde las mujeres se sienten más contenidas y mejor? Por ahí le da cierta desconfianza que sea manejado por un chofer, por un hombre. ¿Qué piensa al respecto? No, yo creo que sí, les damos confianza, como yo dije, a las chicas jóvenes y a las señoras grandes, ¿no? Que sea una mujer. Ay, qué lindo una mujer, y a veces es porque
directamente dicen, qué linda, me gusta que usted maneje el taxi, que usted, nos encontramos bien, qué sé yo. Pero no, después no hay una cosa, una discriminación, porque uh-huh. el taxista fue taxista el hombre. Claro. El esposo fue taxista durante uh-huh. muchísimos años. Pero por ahí lo que sucede con las chicas, a lo mejor, bueno, esta movida que hacía mención Martín recién, tiene que ver más que nada con los horarios nocturnos, cuando salen de bailar, esa protección, a lo mejor que siente una chica joven de ser llevada a su casa por una mujer lo taxista, que tiene, ¿no? Yo sé que hay taxistas, mujeres de noche, pero también a veces me llamaban o me llaman sobrinas y eso, me dicen, por favor, mira, yo voy a salir, supongamos el 31 a la noche que salen todas después de las 12 a bailar. ¿Tenés algún taxista? No les importa si es mujer o hombre. ¿Algún taxista? Pero, uno pero para recomendar, claro. Claro. Que las vaya a buscar, que las lleve, que no las deje plantada. Eso es lo que ocurre. O por ejemplo, una hija mía sale 10:30 de trabajar, no tiene coche, sale de un instituto. Y pide un taxi, pero no pide mujer, pide un taxi a esa, por favor, mándame un taxi para las 10:20, porque yo salgo 10:20 y la inseguridad no puedo ir caminando hasta mi casa. Sean 8 cuadras. Pero llama siempre al mismo taxista o a la misma agencia. Claro, a la misma agencia, o sea, ya sabe. Entonces los mismos taxistas ya van, saben que es la profesora, que sale y la van a buscar y la llevan hasta la casa. No son muchas cuadras, pero es así. Mari, ¿y le tocó algún hecho de inseguridad? No, una sola vez. Al principio, era un mes de junio, un domingo, un frío a la tarde, y a mí se me ocurrió salir. Me toma un señor con una nena muy bien vestido. Y bueno, conversábamos en el camino, todo. Cuando llegamos, me pagó y eran 50 pesos falsos. En esa época era mucha plata, hace 12 años. Y bueno, lo busqué, me paré cerca, dije, con esta pinta este hombre en la casa no se queda. Y lo esperé y salió. Le dije, mira, me diste 50 pesos falsos. No, es el baú. No. Me los cambió, pero eran peor que los otros. No sabía con cuál de los dos quedarse. Sí. No. ¿Trabaja de noche? No. Yo salgo a, por ejemplo, ahora a las 7:15. En verano más o menos ese horario, a las 7:15. Y luego ya lo guardo temprano, ¿no? Lo guardo a las 6:00. Mis hijos tampoco quieren que ande de noche. Pero son muchas horas. Pero bueno, por lo menos le permite también hacer algo que le gusta, manejar un poco sus horarios, porque lo maneja de esa manera, cortando un ratito al mediodía y después volviendo en la tarde. Sí. Así que bueno, está haciendo lo que le gusta, lo que gusta. Quiere. Me gusta, que nunca me imaginé que me iba a gustar tanto. Verón hace poco me dice, pero deja ya de manejar, ya manejaste mucho, ni loca, yo quisiera comprarme ya el 0 kilómetro, seguir, sueño con eso, tener mi radio, estar. No, lo tomo como un paseo. La gente, hoy me tomó una señora, por ejemplo, y dice, qué canchera para manejar, qué lindo, me dice. Así que son cosas lindas. Alimentan el alma a diario. Aparte de lo que yo me entero, que te cuentan que le puede pasar. Yo dije, bueno, mucha suerte, que te mejores, que se mejore tu esposo. Las cosas que uno le dice a la gente, o que tengas un lindo domingo, que pasen un buen fin de semana. Sí. O van a un lugar y dicen, no, vamos a un cumpleaños. Uno que lo pasen re lindo, esas cosas lindas que. A veces una hija mía me llamó y yo estaba con un pasajero que se estaba por bajar. Y bueno, y quedó el celular prendido. Después me dice la rata, mamá, ¿vos despedís a toda la gente así? Claro, bueno, usted atenta. Ya es así, claro. Claro, me gusta esa forma. Mari, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla acá con nosotros. La verdad que es tan lindo que poder transmitir esta sensación y lo que significa, que es un buen trabajo también. Sí, y por qué no para una mujer, así que muchas gracias. Yo siempre gracias. Digo, cuando se queden viudas, si se quedan viudas con el taxi, saben manejar, arriesguense, jueguen, porque es muy lindo, es una. Y es una compañía. Todos los días hay un pesito. Exactamente, claro que sí. Gracias, Mari. No tenés por qué. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nosotros ya sobre el final, ¿sí? Nos vamos con el pronóstico del tiempo. Temperatura actual, 23 grados, 5 décimas, con cielo algo nublado. Mañana martes, cielo algo nublado, mínima de 19 grados, máxima de 28. Miércoles también, cielo algo nublado, mínima de 20,
máxima de 29 grados y hasta ahí llego yo. A usted no le gusta para nada las gotitas. Bueno, no. El jueves, probabilidad de lluvias, 21 de mínima, 27 de máxima. Toda la semana pesada. Sí. Sí, la verdad que caluroso, ¿eh? Tenemos todavía temperaturas ahí entre primavera y verano. Muy bien, que pasen una linda tarde. Usted también, amigo, pásela lindo. Nos reencontramos mañana a la 1 de la tarde como todos los días. Gracias por estar ahí.